pase a comisión. En la sesión de ayer del Consejo Deliberante, el proyecto de la creación de la Comisión de Seguimiento de las Obras de Desagües Pluviales pasó a comisión. Conocemos las apreciaciones de concejales y vecinos afectados. En marcha, el natatorio del Club Deportivo y Cultural Arroyito finalizó con sus modificaciones edilicias. Se encuentran abiertas todas las opciones ofrecidas allí. Cerrando una experiencia, el proyecto de la valija viajera de la biblioteca finalizó con éxito. Su encargada realiza una evaluación de la experiencia de este año. Nuevas mejoras. La CEPAR está realizando desde hace 2 semanas obras de mantenimiento en sus galpones ubicados sobre la ruta nacional número 19. Conocemos más detalles. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos la última edición de esta semana de Arroyito Informa, día viernes ya, cuando estamos, bueno, algunos ya han tomado el día de hoy como casi fin de semana, pero estamos entrando en un nuevo fin de semana, es así, señores y señores. Vamos a descansar aquellos que lo pueden hacer, otros van a trabajar, como siempre decimos, durante los fines de semana. En el caso nuestro estaremos cubriendo un par de eventos que hay en nuestra ciudad, que se multiplica, ¿no? Cada vez hay más eventos durante los fines de semana y eso hace que, bueno, toda la zona se llegue hasta nuestra ciudad. Bueno, una jornada muy agradable en el día de hoy. Hay pronóstico, pues ya le vamos a contar cómo va a estar el pronóstico para el fin de semana. No le adelantamos nada, lo vamos a ver cuando finalicemos o al finalizar esta segunda edición de Arroyito Informa. Bueno, en este caso, lo que sucedía anoche en la sala de deliberaciones del Consejo Deliberante, fueron varios proyectos los que se presentaron. Uno de ellos tuvo que ver con la presentación por parte del vecinalismo de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Obra de Desagües Pluviales. La misma, por unanimidad, después de entredichos, pasó a comisión. El tema hablamos con quien es uno de los que presentó el proyecto y además con vecinos que se ven afectados directamente. La verdad que me llevo, bueno, la experiencia de la gente, todo el debate que se dio a raíz de, bueno, justamente la presentación de este proyecto. Valoro mucho la participación del vecino cuando viene a manifestar sin intención política una necesidad real. Uno como concejal trata de interpretar lo que está pasando y buscar una solución a través de las herramientas que uno tiene. Uno es legislador, concejal, y la única forma que tiene para colaborar en lo práctico es generando un proyecto que le dé solución a la necesidad que está surgiendo. El pase de comisión no me genera absolutamente nada. Sinceramente, las malas experiencias que tengo dentro del Consejo Deliberante con los proyectos que personalmente presenté no me dejan expectativa. Quiero confiar, atreverme a confiar que este nuevo Consejo Deliberante le va a dar realmente tratamiento urgente. Esta justificación de que vamos a esperar el proyecto del intendente que anunció para ver si podemos complementarlo y demás, en definitiva termina dilatando. Yo en todo caso lo que le ofrezco al señor intendente, ya que tiene conocimiento de que he presentado un proyecto muy similar al de él, que en definitiva, perdón, es al revés, es un proyecto que presenté yo y él presenta algo muy similar a lo mío, que antes de darle la entrada por la vía administrativa, como quien busca ganar algún protagonismo, directamente lo presente el Consejo Deliberante y lo tratemos. Yo no tengo problemas de darle crédito en todas las adecuaciones que le hagamos al proyecto, porque de hecho el proyecto no es mío, ¿sí? El proyecto es de la gente y el proyecto es del Consejo Deliberante. Entonces, cuando salga aprobado, se va a aprobar por el Consejo, no por mí ni por nadie más, sino por todos los que son, digamos, componemos el Consejo Deliberante. Y queremos darle solución. Lo que queremos es que esto realmente se pueda ejecutar, de que la obra se haga, más allá de los pequeños detalles que quieren, digamos, justificar para el pase a comisión. Esperemos que esta comisión se cree en el próximo mes, que en el próximo mes pueda tener funcionamiento y que finalmente las obras se puedan concretar. Ese es lo único que a mí me queda como conclusión de esto. ¿Como bloque les quedó claro cuáles son los puntos que tienen que rever? No.
No, no, todo lo contrario, no hubo manifestación de ningún punto que quieran corregir. En todo caso dijeron, estamos de acuerdo con esto y lo otro, que no estemos de acuerdo, después le vamos a decir, vamos a ver qué dice el intendente también. Fue una cosa así la conversación. Entonces, claridad con respecto a qué quieren modificar no tengo. Sí, tengo claro de que ha pasado comisión y que, bueno, se tomaron el compromiso de que en las próximas sesiones de comisión vamos a tratarlo y le vamos a dar curso al despacho favorable para que en el próximo, en este mes salga. Por lo tanto, se va a seguir luchando para lograr una comisión que monitoree de alguna manera la obra de desagüe. No solamente monitoree, proponga, esté presente en la ejecución, pueda dictaminar también algún tipo de informes, algún tipo de decisión, acompañar a la gestión del intendente, porque hasta el momento, ¿qué es lo que sucedió? Todo lo hizo el intendente, y los resultados totalmente negativos, únicamente publicidad. Hemos hecho esto, pero en definitiva el agua ahora parece ser que empeora las cosas. Llueven 20 milímetros y nos inundamos más que antes. Entonces, quiero menos publicidad, más acción y más participación de parte de todos los que componemos la sociedad. Los consejos liberantes, el ejecutivo y la gente. Yo soy uno de los afectados de las inundaciones y la mayoría que hemos venido acá, venimos por a ver si hay una solución, porque desgraciadamente mi casa ya la tengo que modificar, porque llueve y estamos, a la noche empieza a tronar y nosotros ya estamos levantando porque es el miedo de que tengamos el agua adentro. Así que vamos a ver si de una vez por todas se ponen las pilas y hacen algo. Más allá del descontento de que hoy no se aprobara esta comisión, ¿se van a seguir peleando y luchando sí, para que sea? Sí, no, vamos a ir viniendo para hacer un poco de presión, porque no, yo hace 50 años que vivo ahí, hace 40 años que me inundo. Desgraciadamente, ahora yo tengo que tomar otras medidas porque ya es imposible vivir así. ¿Qué respuesta recibieron del municipio más allá de los concejales? Ellos van a ver si hacen algo más urgente, de que no los inundamos tanto. Llueve 20 milímetros y ya tenemos el agua sobre la vereda, llueve 40 directamente y ya tenemos el miedo de que los entre agua. Lo mismo para poder, no podemos salir. Yo el otro día salí 2 horas, cuando vine a mi casa tenía 20 centímetros de agua adentro, eso no puede ser. Quiere decir, si salgo de vacaciones, la tengo que tapiar a la casa. Uno de los vecinos manifestaba que hay obras que están mal hechas, ¿ustedes sostienen igual? Sí. Hicieron el cambio de los caños ahí en la esquina de mi casa, que era José Boco y Vicente Arroyo Boco. Pero, como dije recién, el cambio de caño, pero el troncal siempre es el mismo. Es como si agarraran un embudo, por más grande que sea el embudo, pero siempre el cañito que desagua siempre es el mismo. Y uno no está contento porque el problema agudo empezó en noviembre del 2014, como yo lo manifesté. Se acentuó en febrero del año pasado con esa lluvia de casi 300 milímetros. Después vino el agua de los campos en marzo. Y estábamos creídos de que se hacían obras. Este año llovió mucho menos. Y sin embargo el problema está igual o peor. Porque con menos lluvias tenemos las mismas inundaciones en las calles de nuestra ciudad. Creo que los que estuvimos acá esta noche mayormente representamos al sector norte. No escuché a gente del sector sur. Pero con 20 milímetros se nos tapan las veredas, los jardines y todo. Quiere decir que hay algo que no está funcionando. Yo de cuestiones técnicas no puedo opinar, desconozco. Pero sé lo que pasa en mi sector. Mi calle siempre corrió mucha agua cuando llovía, pero nunca se me inundó el jardín, ni intentó entrar a la casa, ni había tenido que poner una barrera en las puertas para que no entrara el agua. Ahora hace desde el año pasado que tengo barreras en las puertas, ¿no? Y es triste porque si llega a llover este año la misma cantidad que llovió el año pasado, creo que el problema va a ser mucho más serio, porque parece que el agua está subiendo cada vez más. No sé. Y conformar esta comisión que pretenden hacer de desagüe, ¿piensan que va a traer una solución a este problema o por lo menos un monitoreo constante? Sí, la comisión es a los fines de un monitoreo, de acuerdo a lo que escuché que presentó la bancada del vecinalismo.
La cuestión está en que realmente haya una voluntad de parte del Ejecutivo de gestionar, de realizar las obras, y bueno, y que esta comisión les haga el seguimiento para que no nos sigamos demorando, que no pase lo que pasó este año. Este año no se hizo nada, el año, en el transcurso de un año entre las lluvias del otro verano y este. Que el seguimiento sea precisamente para que se controle que las obras se hagan y que realmente se busquen a los especialistas más entendidos. Yo no puedo opinar de cuestiones técnicas ni sé qué tiene que hacerlo, pero creo que quienes están a cargo de la obra pública a nivel municipal tendrán que saber quiénes son los responsables, o perdón, no los responsables, sino los profesionales que mejor entienden, y también escuchar a la gente que hace tantos años que vive acá en Arroyito y que sabe qué es lo que ocurre. Bueno, como ustedes ya saben, en la próxima semana vamos a compartir en su totalidad la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, donde ustedes van a poder compartir también la palabra de vecinos que estuvieron presentes respecto de este tema y otros temas. Bueno, también obtuvimos la palabra del bloque mayoritario en la voz del concejal Javier Nova. Bueno, mi postura es que planteen en la votación, ¿no? Es un pase de comisión. Y también escuché atentamente lo que decían los vecinos, ¿no? Porque bueno, son los que sufren las consecuencias, y algunos funcionarios también, porque también ellos sufren la consecuencia de tener el agua dentro de las casas. Más vale que ellos son los que saben lo que realmente se siente porque lo viven. Entonces es entendible. Yo estoy preocupado de siempre. Me hemos presentado hace pocos días en nuestra ordinaria una comisión a los fines de tratar de acercar a los vecinos por donde un proyecto provincial para desagüe el agua que viene del sur de los campos, y bueno, que han participado también los otros bloques. Entonces, bueno, no nos hemos ocupado, pero hay cuestiones que son de traba en lo que son propiedades privadas que el municipio no tiene acceso, que hay que entender que no se puede hacer. El municipio no puede entrar en los campos que están fuera del ejido, ni puede expropiar los campos que están fuera del ejido. Entonces esto complica, y sabemos que hay un campo al medio, que es por donde viene el agua. Yo me refiero a lo que es del sur, y bueno, y en esto estamos trabajando. La comisión ya se ha reunido, ha invitado a la gente involucrada en estos campos y no ha podido venir por los días de notificación, lo entendemos, así que en los próximos días también los vamos a notificar para que vengan, a ver si podemos lograr conciliar esto, que el canal inmediatamente esté hecho. Eso es lo que refiero al sur. Y lo que se plantea aquí son los desagües que son de la zona céntrica de la ciudad, que vemos vecinos que, bueno, que están alarmados y preocupados, y bueno, uno también lo entiende. El Consejo lo que va a hacer es, este bloque, como se ha comprometido, es apoyar al Ejecutivo en todas las ordenanzas que hagan falta a los fines de poder comenzar con esta importante obra, pero sí o sí hay que tener un estudio técnico. No podemos, porque hay distintas opiniones de los vecinos en varios temas, y bueno, uno más allá que los entiende, también tiene la responsabilidad de cuidar los destinos de todos los vecinos de la ciudad. Entonces, esta es una obra que el intendente lo dijo en el discurso del 1 de marzo, esto es fundamental, y creo yo que es fundamental para esta gestión hacer un desagüe estudiado y programado que brinde solución, porque es fundamental. Pero bueno, nosotros nos vamos a tomar el mínimo de tiempo que haga falta a los fines de conciliar una comisión que realmente tenga una función de seguimiento, pero acá la comisión no va a resolver el tema. Lo que va a resolver es cuando estén los fondos necesarios y los estudios necesarios para hacer el desagüe que realmente hace falta para terminar con estos problemas que vienen de hace un montón de tiempo, ¿no? Lo sufrimos los que nos toca vivir, y si no lo solucionamos lo van a seguir sufriendo los hijos de nuestros hijos. Bien, ¿y cuáles serían los puntos que se tienen que rever para que finalmente se arme esta comisión? El Ejecutivo está trabajando también en un tema de un proyecto de comisión, y nosotros entendemos, más allá que pedían explicaciones, no darlo, porque el debate iba por otro lado, y era, yo tengo como
como premisa, cuando el vecino habla, uno lo trata de escuchar, salvo algunas cosas cuando dicen lo correcto, como algún vecino que dijo que había hace 20 años donaciones, que son, no es así, es mentira, no existen. Entonces eso confunde a la gente. Imagínense una persona que está desesperada que le entregue a la casa y escucha esto, por supuesto que después a nosotros nos viene a increpar, pero en este caso no sería con razón, sino por alguien que dijo una cuestión que es totalmente ilógica. Entonces en ese punto sí, pero la solución a esto es hacer los desagües. No hay otra solución. ¿Qué otra solución le podemos dar? Pero sí tenemos que hacer los desagües en base a un estudio técnico. Y también escuchar a los vecinos del sector que tienen sus ideas, porque no solamente hace falta el estudio técnico, sino también la experiencia de algunos vecinos que lo sufren. Pero toda obra que va a encarar la ciudad, que es una obra millonaria, tiene que tener, sin duda, el aval de un estudio técnico. No lo podemos hacer con personas que no tienen conocimiento técnico en la materia, porque si no estaríamos haciendo lo que no corresponde. No obstante, nosotros vamos a tratar en comisión el proyecto el lunes y tenemos que incorporar también el pensamiento del Ejecutivo, porque en este tema es fundamental. Nosotros podemos dar la herramienta, pero la ejecución de la obra la va a hacer el Ejecutivo. Entonces esto es fundamental en debatirlo por lo menos en una comisión. Entonces, cuando se habla de intencionalidad política, nosotros, yo lo dije en la sesión, ¿qué intencionalidad política puede tener un concejal de que no se abra una obra de desagüe y los vecinos se inunden? ¿Cuál es el beneficio político? Ninguno. Entonces, a veces hay que tener cuidado con lo que se dice. Y también estamos en comisiones que nosotros hemos creado y no la han votado, y sin duda no hicimos todo lo que ponernos en víctima porque no lo votamos. Nosotros seguimos avanzando en la comisión. Pero nosotros le damos el tratamiento y vamos a tratar que el Ejecutivo presente las ideas y las modificaciones que crean convenientes. Y si estamos de acuerdo con el Ejecutivo, le vamos a introducir las modificaciones que sean necesarias. Y si no estamos de acuerdo, también el Ejecutivo le diremos que no a las modificaciones. Porque acá se trata de hacer una comisión que tenga una función real y no sea la comisión, como algunos dicen, que es comisión para no hacer nada. Para darle tranquilidad a los vecinos, esta comisión podría llegar a crearse con modificaciones que se verán en comisión. Por supuesto que sí. Pero la tranquilidad a los vecinos le va a llegar cuando se haga la obra, cuando se empiecen las obras, porque la comisión se va a formar y no es para empezar la obra mañana. La comisión se va a formar para hacer un control. ¿Y de qué vamos a controlar? De una obra que se tiene que proyectar y hacer. Entonces, eso es lo que hay que entender. Por eso nosotros lo pasamos a comisión. No pasamos a comisión algo para que no se haga lo de esa obra. En una de esas, el Ejecutivo tiene el proyecto terminado y empieza lo de esa obra sin la comisión, y tiene en cuenta un estudio técnico, que yo entiendo también, en virtud de lo que he dicho, los vecinos que hay que participarlos. Los vecinos también tienen que entender que hay personas que son técnicas en esta materia. Y bueno, y no tenemos que apostar a que se equivoque, tenemos que apostar a que hagan las cosas bien. Entonces, yo los entiendo, vuelvo a reiterar, no siento lo que sienten ellos, porque en definitiva uno siente cuando le pasan las cosas. Si no, ponerse en lugar del otro es muy difícil, pero lo entiendo, tengo familiares, acá un vecino reconoció que tuvieron el agua hasta las rodillas en la casa y uno estuvo ayudando a sacar las cosas. Pero ellos lo sienten más que yo porque ellos lo tuvieron, yo felizmente no tuve agua en mi casa. Pero eso no quiere decir que no me ocupo. He ido al Defensor del Pueblo, presidente del proyecto, a todos lados. Lo que pasa es bueno, que algunos no hacemos tanta prensa y parece ser que es mejor hacer prensa. Pero bueno, yo creo que dejemos de lado toda la cuestión esta y bueno, y nos vamos a poner a trabajar, este compromiso tomado. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. El área de redes eléctricas de la CEPAL comunica que el próximo sábado, a la jornada de mañana, se realizará un corte programado de 7 a 8:30 horas que afectará el sector sudeste de la ciudad. El motivo del mismo es la reparación y mejoras de la línea de media tensión en la derivación hacia calle Isaías Vargas desde calle Manuel Serra, entre calles Raúl Alfonsín y Gregorio Careto y entre ruta 19 y Serra. Desde hace varios días se vienen cambiando los techos de chapa de los galpones de la CESPAL ubicados sobre la avenida Fulvio Salvador Pagani. Del tema conocemos más detalles.
Soy Gladys Ellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. Veo Veo juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calecitas, hamacas multiforma, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, karting, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo Veo juguetes. La vuelta al cole con toda la tecnología. Y en el Gran Bazar te reintegramos una cuota. Celular Noblex Go más tablet positivo BGH Kids en 18 cuotas de 627 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas, y te reintegramos una cuota. Celular Noblex Go más PC Van Gogh B02 en 18 cuotas de 1.295 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas, y te reintegramos una cuota. En marzo, con la promo de 18 cuotas, solo pagás 17 en la compra de celulares, tablets y notebooks. Gran Bazar, más servicio, más confianza. ¿Todavía no probaste los frappers de YPF Full? Comprando un frapper de 330 o 450 centímetros cúbicos, llevas el segundo con un 50% de descuento. YPF Martinato. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2016. Con la gran promoción de Devoto, ahora regional, podés ganar cada vez más. La gran promoción. 15 millones en premios, 2 autos, 3 camionetas, 2 departamentos, 12 millones en efectivo. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¡Pedila! La gran promoción de Devoto, 0800-555-8322. ¡Gana con la gran promoción! Plata, autos, departamentos. ¿Qué más querés? ¡La gran promoción! Vení a Cento y ahorrá con las nuevas ofertas. Celular Coradir CS400 con pantalla de 4 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y Android 4.4, Dual SIM. Llévala a solo 2.999 pesos. O con Cordobesa en 20 cuotas sin interés de 149 pesos con 95. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Disfruta las super promos de verano. En época de vacaciones, seguimos proponiendo más oportunidades. TV LED RCA de 32 pulgadas en promo contado a 5.999 pesos. En Arroyito San Martín 156. En Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar. Nuestra trayectoria es tu seguridad.
desde hace algunos días se vienen llevando tareas de mantenimiento y específicamente se vienen cambiando los techos de los galpones de la CEPAL. Obviamente por ya un tiempo a esta parte su deterioro. Del tema hablamos con José Giovanni. Y se está cambiando el techo porque teníamos todas las chapas rotas y teníamos mucho problema de humedad e inclusive había sectores que ingresaba agua en los días de lluvia. Este es el sector de almacenes de toda la cooperativa, principalmente lo que es redes eléctricas, que es lo que más materiales hay. Y bueno, era una necesidad urgente de cambiarla debido a al deterioro que se venía pasando en las paredes y en todo lo que es con respecto a lo que se guardaba acá adentro. Observábamos recién, quizás vos por ahí de los detalles técnicos tenés más especificaciones, pero tiene que ver con un recambio y un ajuste también a las circunstancias en cuanto al techo, por ahí de sonorización, de impermeabilización y demás aspectos. Sí, el techo se cambió, se dejó la misma fachada que tiene el galpón, porque esto es algo prácticamente histórico, y se ha puesto simplemente una membrana es térmica, una membrana térmica, ¿no es cierto?, para evitar máximos calores acá adentro. Y también se contempla el tema de agregar más desagüe en el sistema de la canaleta a sus orillas para que tenga mejor fluido el agua, ¿no? Pensando no solamente en el agua, sino en otros aspectos, por ejemplo, de la instalación eléctrica, ¿esto también va a implicar alguna mejoría? Sí, en la instalación eléctrica se piensa un futuro, otras cosas de mejoría, pero bueno, vamos a ir de a poco, también hay que arreglar paredes internas, revoque, pintura interna, porque el agua nos ha perjudicado algunas otras cosas, la humedad, cielo raso de alguna oficina que está internamente trabajando en el sector de servicios sociales y otras cositas. ¿Cuánto crees que sea el plazo de obra para la finalización de esto? Y si el tiempo nos acompaña, esta gente la semana que viene estaría terminando la obra. Mientras que no llueva, esto se puede trabajar bien. Finalizó con éxito el proyecto de la valija viajera. De este tema y de la invitación para el próximo domingo nos cuenta Norma Ferrer. Realmente de un gran éxito. Porque te comento, en todos los lugares ahora nos están esperando. Es decir, la nota llega y no es que llega y la guardan, no. Ese día saben el horario y todo que llegamos nosotros. Así que en muchos geriátricos tenemos las puertas abiertas, nosotros entramos y estamos como en nuestra casa. Entonces eso es bueno, porque vos notas de anfitrión, digamos, que vos te sentís como en tu casa. Entonces entramos en diálogo con todos los que están residentes en cada lugar, entramos en diálogo, entonces ellos nos esperan. No hay otra, porque es más, cuando vamos recorriendo siempre nos dice que volvamos, que cuándo vamos a volver. Pero mira que nosotros vamos nada más que con lecturas y una reflexión, por ahí cuando vemos, por ejemplo, como nos ha pasado también en el hospital, como te cuento que en el hospital también nos esperaban, que eso a veces no ocurre, porque a veces, claro, a lo mejor no hay tiempo para avisarles, digamos, comunicarse con cada enfermo, porque por ahí vos viste que van cambiando, o sea, a lo mejor están hoy, mañana no están, le dan el alta. Entonces, bueno, no, realmente también nos esperaban. Había un señor que se incorporó en la cama y se sentó y dijo, la estaba esperando. Así que empezamos a leerle, le leímos algo así de reflexión, también llevamos algunas oraciones, si bien ya sabemos que hay otra gente que se dedica, digamos, a rezar el rosario y otras cosas, pero también lo complementamos porque es como que ellos están esperando también en esa fe, digamos, de sanar, de estar bien. Bueno, el mensaje lo dejamos. Y te digo, les dejamos también nosotros un obsequio, que son unos caramelitos, y ellos están, pero felices, te digo, porque también en todos los lugares, digamos, aparte de estoy hablando del hospital también, en todas las salas que hemos recorrido, todos nos han recibido, a pesar de estar, bueno, algunos, digamos,
que han sido operados, que han pasado por cirugía. Bueno, ese momento lo han dedicado para nosotros. Y nosotros, por supuesto, nos sentimos, pero no te puedo explicar lo que uno siente al hacerlo. A lo mejor cae como que uno, bueno, muy... como que quiere vanidoso en cuanto a decir estas cosas, o que tenemos, yo doy gracias que tengamos este medio como ustedes, que lo podemos dar a conocer. A lo mejor hay gente que lo hace y bueno, y no es tan, pasan como anónimo, pero bueno, esto no quita de que desde que de la biblioteca uno también estos proyectos lo pueda hacer, digamos, y que podamos tener esta oportunidad de difundirlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que ni una cosa ni otra, todos creo que sumamos. En hacer estas visitas de alguna manera para acompañar al enfermo, para acompañar a esa persona que está, bueno, convaleciente, a esa persona que está sola, y de esa manera, bueno, entramos en ese diálogo que para nosotros significa y mucho. Normita, cambiando de tema rápidamente, se viene el desfile como ya el corolario de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Sí, bueno, eso también lo quiero decir, de que estamos trabajando con esto de la presentación del desfile, que va a ser el domingo 13 a las 21 horas en el Colegio de las Hermanas. La entrada es libre y gratuita, están todas las mujeres invitadas, espero que vayan todas las mujeres de Arroyito, hay muchos premios, que todos los comercios agradecidos porque todos han colaborado con su granito de arena. O sea, esto es un proyecto que, te digo, yo le llamo comunitario, porque el municipio, biblioteca, hay instituciones que nos interrelacionamos, más los comercios, más las diseñadoras, que en este desfile, como te digo yo, el proyecto es el mismo, pero siempre vamos innovando, las diseñadoras de nuestra ciudad, que también se suman, así que, nos va a estar como un buen desfile con eso de que va a pasar después, la modelo y la va a acompañar la diseñadora. Así que mira lo que te estoy contando, adelantando lo que es. Y por supuesto los reconocimientos que el intendente y la viceintendente le van a hacer a las mujeres reconocidas o referentes que han nominado o mencionado las instituciones de nuestra ciudad. Así que bueno, yo creo que va a ser un momento de glamour, un momento muy bueno, lleno de colorido. Las esperamos a todas las mujeres porque realmente va a estar muy lindo. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Conocemos cómo ha sido la cotización de cereales y oleaginosas, el sorgo sin cotización, trigo. La tonelada 2.130 pesos, maíz 2.250 pesos. Girasol sin cotización, la soja, la tonelada 3.420 pesos. También conocemos cómo ha sido la cotización del dólar. Para la compra 14,80, 15,20 para la venta, el euro 17,25 para la compra, 17,95 para la venta. Disfruta las super promos de verano. En época de vacaciones, seguimos proponiendo más oportunidades. Conjunto de somier y colchón Melto Dorado, con dos almohadas de regalo, en promo contado a 4.999 pesos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar. Nuestra trayectoria es tu seguridad. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Sumate a lo que se viene, ahora con Movistar, llamadas gratis a todo destino por 60 pesos mensuales. Acércate a Basud Comunicaciones, migra tu línea a Movistar, mantén tu número y habla gratis a todo destino. Además, renová tu equipo por un celular de última generación al 50% de su valor. Equipos libres y accesorios al mejor precio del mercado. Basud Comunicaciones, San Martín 141, teléfono 400000, Arroyito.
Vení a Cento y ahorrá con las nuevas ofertas. Aire acondicionado Split Hitachi de 3.200 watts frío-calor con gas ecológico R410. Llévalo a solo 9.999 pesos o con cordobesa en 20 cuotas sin interés de 499 pesos con 95. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciencia y el río Sanáez, para el cual ya llevamos invertidos más de 700 mil pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial, demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. Esta es tu oportunidad de terminar tus estudios secundario a distancia en 1 o 2 años en BAC, establecimiento educativo, o comenzar una carrera de nivel superior en Spinoza. Convenios con las universidades de Quilmes y 3 de Febrero. Y cada vez son más los jóvenes de Arroyito que pueden terminar su secundario o lograr su título universitario con BAC Spinoza. Inscripciones en Mariano Moreno, 930. Módulos incluidos. Convenios con las universidades de Quilmes y 3 de Febrero. Bebé. Tiene juguetes para todas las edades. Cochecitos y andadores. Línea lactancia. Butacas y sillitas para comer. Triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. Boleto educativo gratuito 2016. Comienza una nueva etapa para el programa del gobierno provincial que beneficia a miles de estudiantes, docentes y personal de apoyo de los establecimientos educativos de toda la provincia de Córdoba. Desde el 22 de febrero, los beneficiarios del boleto educativo gratuito podrán obtener los formularios en puntos habilitados o vía web para su posterior certificación. A partir del día 29, comenzarán las emisiones y se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Para el nivel inicial, primario, secundario y especial, el 29 de febrero. El nivel superior a partir del 14 de marzo. Y el nivel universitario desde el 7 de marzo. Para más información, ingresa en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar o comunicate al 0800-888-1234. Entre todos, vamos más alto. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, grisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. Con la gran promoción de Devoto, ahora regional, podés ganar cada vez más. La gran promoción. 15 millones en premios, 2 autos, 3 camionetas, 2 departamentos, 12 millones en efectivo. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¡Pedila! La gran promoción de Devoto, 0800-555-8322. ¡Gana con la gran promoción! Plata, autos, departamentos. ¿Qué más querés? ¡La gran promoción! La vuelta al cole con toda la tecnología. Y en el Gran Bazar te reintegramos una cuota.
Celular Noblex Go más tablet positivo BGH Kids en 18 cuotas de 627 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas y te reintegramos una cuota. Celular Noblex Go más PC Van Gogh B02 en 18 cuotas de 1.295 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas y te reintegramos una cuota. En marzo, con la promo de 18 cuotas, solo pagás 17 en la compra de celulares, tablets y notebooks. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Bueno, momento de deportes en esta segunda edición. Aquí estamos, el saludo a la... Hola, señor Taura. Bien, bien, el saludo a la teleaudiencia, demandante de información. Bien, no tenemos bien. La posibilidad de ponchar, no, así, está nervioso. Sí, todo bien. Está nervioso, está nervioso, está Racing la nube. Un día especial para los hinchas de Racing, por la desaparición física del mariscal sí. Roberto Perfumo. Y que River por, también. También, sí, la selección argentina, del Cruzeiro. Fue homenajeado, por supuesto. Fue fuerte la imagen cuando apareció Juan José Pizzuti. En el cilindro y un joven niño con la casaca de Perfumo, la del 67. Bueno, 0-0 están empatando. Argentino en ese momento, ídolo en Brasil. Sí, no era fácil. Ídolo, pero. Defensor y argentino. Defensor, ya que ser ídolo siendo defensor. Sí, y argentino. Y argentino en Brasil en ese momento, bueno, sí. Lo logró Perfumo. Decimos que quedaba solo. Lo dejaban además, solo. Lo dejaban solo y el tipo de. Como entrenador, campeón de la Copa Centenario con Gimnasia, campeón con Olimpia en Paraguay, buena campaña en su momento en Racing. Por ahí decíamos también era un muy buen periodista, lo que pasa es que la figura deportiva opacó al gran trabajo que hacía como periodista. Exacto. Bueno, lamentablemente dejó de existir en la jornada de ayer. Homenaje en la cancha de Racing. Ganó Atenas anoche. Ganó importante, Atenas. Importante triunfo para Atenas. Ante el Ferro, que es Ferro, bueno, no es el Ferro de no, antes. No ni reír. Ferro ni Atenas son aquellos que definían la Liga Nacional en la década de los 80. Alguien me dijo que están haciendo fuerza para que Atenas y Peñarol desciendan. Sí, pero no creo. O sea, en este momento Atenas estaría, está bien que hay tres partidos de diferencia con Sionista. Sí. Sionista juega esta noche con Quilmes de Mar del Plata, que es otro es otro que está complicado. Complicado en la otra zona. Sí. Pero bueno, de todos modos, Atenas ha ganado, tiene que esperar, viene lo más difícil, viene sufriendo, tiene que ganar tres partidos y Sionista tiene que perder tres para igualarlo. No es complicada la situación. No es fácil. Complicado. Después debería jugar la final, una final. Hoy en día, en matemática, está arriba de Sionista. Sionista está último, pero Sionista tiene tres partidos menos que Atenas. Ese es el tema. De los tres partidos, si no logra ninguno, quedaría arriba porque hay puntaje por la presentación, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de básquet, nos metemos en lo que ocurrió hoy porque se sorteó se sortearon en realidad los grupos para los Olímpicos de Brasil. Qué complicado. Y a la selección argentina no le tocó nada sencillo, ya lo dijo Hernández. Bueno, si usted estamos sacó en el grupo de la muerte. Sí, si usted sacó los pasajes para Río 2016 para ver la selección de básquet, bueno, es una zona tremenda. Debuta ante el rival más débil en teoría de la zona, que sería Nigeria, el 7 de agosto. Y ahí va subiendo. Bueno, vendría después el 9, el tercer clasificado del repechaje. Repechaje que juegan Túnez, Senegal, Canadá, México, Puerto Rico, Filipinas, Irán, Japón, Francia, Serbia, Grecia, Italia, República Checa, Nueva Zelanda. O sea, no, te puede Dios tocar un Francia o un Serbia. Un Francia o un Serbia. Claro, Francia con todo lo que Parker no, y claro. Dio. Y después te viene Lituania el 11 de agosto. Sí, después te pedimos. Y después viene el local Brasil el 13 y cierra ante España el 15. Sí, la verdad, digamos, no ha sido nada fortuito, nada favorable. No, la verdad que no. Para la selección argentina. Lamentablemente, Hernández ya lo dijo. Bueno, estamos en el grupo de la muerte, estamos complicados. Mientras que en el grupo. Pero los partidos hay que jugar, ¿eh? Ah, por supuesto. Le hemos ganado al Dream Team con grandes figuras cuando no se. Hablando esperaba. De Dream Team, Estados Unidos va con Venezuela, con China, con Australia, con el primero y segundo clasificado del preolímpico. Con y cualquiera. Además Angola. Así que bueno. Con cualquiera. Sí. Le podría haber tocado una zona más. Claro, le podría haber tocado. Bueno, Brasil era obvio que no iba a ir. Ahora le digo España, una cosa. España. Bueno, el que clasifique. De este grupo de Argentina. Del grupo de Argentina. Va a estar muy que fuerte. Vaya a cruzar. Con Estados Unidos. No, va a estar muy fuerte. Va a estar muy fuerte el que cruce. Digamos, la historia es que en este grupo, el que
La idea es clasificar primero o segundo. Para no cruzarte con Estados Unidos. Unidos, imaginamos que los brasileños no quieren saber nada. O sea, ellos se dan como encima, primero ya. Claro, encima está España. Claro. A ver, ¿qué hicieron? Los mandamos, los eliminamos de esto, que se maten entre ellos. Claro. Y después, bueno, tampoco nadie quiere ver un Estados Unidos eliminado en cuarto de final, supongo. Los Juegos Olímpicos hace rato que dejaron de ser aquellos que eran netamente amateurismo. Sí, es muy diferente porque el Mundial, el Mundial va con mucho plantel de la NBA, ¿no? Sí, sí. En estos Juegos Olímpicos, de todos modos, el plantel... No, pero vos, yo creo que va a ir todo NBA este. No creo, no, ¿no creo. ¿Crees? No, hay para mí no, no. Hay que ver. De todos modos, ellos ponderan más las medallas olímpicas que un mundial. Hay que ver también qué va a pasar con Ginóbili, si va a estar. Para mí va a estar. Bueno, ojalá. Porque sí, para mí, Manu, conociéndolo a Manu, que no se quede en el banco ni que lo deje popo y sentado. Bueno, así que la última vez que puede vestir la camiseta celeste y blanca, tira mucho. Hay muchos países en el mundo donde gente tiene muchos, o sea, no tiene problemas, entonces, estamos aburridos, ¿qué hacemos? Bueno. Era lo que hicieron los muchachos del Rosenborg de Noruega. A ver. Quisieron hacer la volea más difícil del mundo. Del mundo. Sí. Uy, a ver cómo y entonces sale. empezaron a patear de un edificio de 74 metros. Sí. Pelotazos que caían al campo del Rosenborg, poco pasto. Para hacer un gol. Claro, para hacer un gol de volea. Para hacer un gol de volea. Este, claro, hace frío, hay receso en el campeonato. Sí, no saben qué hacer los muchachos. Lleva mucho. 74 metros. 74 metros, 84 metros para allá, la parábola, toda la historia. Y están los muchachos. Es mucho, 84 metros, calcule que la cuadra tiene 100, ¿no? Sí, no hay pasto. El primero, viento, hay viento, amigo. Entonces no había calculado el viento. Para cualquier lado le salió. Le salió al vecino. Acá el gringo ahí de Vincha. Va de vuelta. Ojo, la dejaron picar. Sí. Creo que Rosenborg es más famoso por esto que por lo que logró deportivamente. Bueno, sí, también. Pero bueno, ya iban como 23 intentos. Sí, por las dudas que, la duda que se patinen, ¿no? Porque con botines. Los otros miraban. No, pero se puede quebrar la pierna. No, es peligroso, Ahí casi, La volea es, pega ese y recibe el otro. Y tienen que agarrar la volea. Y esta está, mire. Dice el muchacho, esta la tiré perfecto, cae dentro del arquero. ¿Por qué? Y porque es el arquero. Claro, ahí demostró por qué es arquero. Claro, ahí demostró por qué es arquero. ¿Por qué los arqueros atacan? Y se enojó el compañero. Lo cierto es que después de muchísimos intentos, tal vez en el menos esperado, conectó el hombre y dicen que es la volea. Bueno, y ahí se tiró para festejar ese. No creo que se anime, pero bueno, dicen que ha sido la volea más difícil del mundo. La verdad. Me quedo con lo de Van Basten toda la vida, ¿no? Interesante, pero sí. Esto, la verdad, una cancha con arena. Me quedo con el del Diego. También, bueno, sí. ¿Qué pasa? Que el otro día se preguntaban qué hubiera pasado si Maradona no hacía ese gol. Y bueno. Pero hay cosas que tienen sentido, sí. Que se saque el partido, ¿no? ¿Qué pasa si Pelé? Empatamos 1-1, claro, porque ya había hecho el gol con la mano. ¿Qué pasaba si Pelé no hubiera jugado bien? O Corbato, o Garrincha. Sí. Es medio absurdo. Totalmente. Bueno, nos metemos en lo local ahora. Vamos a hablar del deporte de la ciudad de Arroyito y en este caso del natatorio climatizado del Deportivo y Cultural Sebastián Poeta, que ya está funcionando con total normalidad y además de lo que refiere a la competencia deportiva en la natación del cultural. Sí, desde el lunes ya dando inicio a todas las actividades, así que con todo prácticamente en orden, digamos, ultimando detalles hasta esta semana todavía de terminar de ordenar algunas cosas, pero... todo bien. Bien, recordamos los días en que se puede asistir, los horarios. Bueno, trabajamos de lunes a sábados, los martes y jueves son los días que tenemos habilitado desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, el resto de los días de las 13 horas hasta las 23, los días lunes y miércoles y los viernes de 13 a 22 horas, los sábados de 13:30 a 18. Así que hay una gran amplitud horaria, todos los que quieran llegarse pueden hacerlo. El teléfono está funcionando en este momento, así que pueden también llamar por teléfono para consultar en caso de que quieran conocer algunos detalles más. Bien, en cuanto a las actividades que se pueden hacer, ¿continúan las mismas? Tenemos las mismas actividades, cursos para bebés, los más pequeñitos, que va de 0 a 3 años. Se dictan los días viernes, tenemos dos horarios, cursos para niños en edad preescolar, 4 y 5 años, cursos para niños en escuela primaria hasta los 12, con también varias alternativas de días y horarios,
y para jóvenes y adultos una gran posibilidad de alternativas para elegir por la mañana, por la siesta, por la tardecita, por la noche, gimnasia en el agua, aquagym, también con varias alternativas, hidropower, que es una actividad que lanzamos el año pasado, que es como una gimnasia en circuito en el agua, y aquazumba, que también la largamos el año pasado, que anduvo muy bien. Así que son esas todas las alternativas, la natación deportiva que estamos ya entrenando y tenemos nuestro primer torneo de calendario de federación acá en Arroyito, como hacemos todos los años, el día sábado 9 de abril, ya está confirmada la fecha, así que nos estamos preparando para eso en principio. Bien, y en cuanto a otras competencias durante el año, ¿hay fechas? Hay fechas, el calendario recién salió hoy, así que más o menos una vez al mes tenemos actividad. Lo que recuerdo en este momento es que el primer fin de semana de abril se realiza en Córdoba un torneo de 2 días para federados, así que ahí probablemente esté participando con uno de nuestros nadadores que está en ese nivel, y al fin de semana siguiente sería aquí para el resto, que son nadadores de nivel promocional escuela y federados promocionales. El 11 de abril comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y UPC. Computar, Centro Informático Profesional. Capacitate en Arroyito, LACO, Capacitación Agropecuaria. Curso de perito clasificador de cereales, oleaginosas y legumbres. Título oficial matriculado, validez nacional y en países limítrofes. Carrera corta, ambos sexos, una clase semanal, amplio campo laboral. Informes, Instituto Nuestra Señora de la Merced, 9 de julio, 465. Teléfono 03576-421-440. Contactate a info@lacocapacitacion.com.ar. Vení a Cento y ahorrá con las nuevas ofertas. Televisor LED Smart TV de 32 pulgadas, VGH High Definition con sintonizador digital. Llévalo a solo 6.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 749 pesos con 91. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. A los que sueñan, a los que proyectan, a los que emprenden, queremos acompañarlos siempre. Mutual Sportivo Belgrano, la mutual donde usted eligió estar. La Para, Villa Santa Rosa, La Tordilla, Arroyito. Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciancia y el río Sanáez, para el cual ya llevamos invertidos más de 700 mil pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial, demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. Para estas Pascuas, Arcor Center te propone
Comprando productos para Pascuas mayor a 550 pesos, llévate de regalo el muñeco de Arcorito. Y participá de nuestro sorteo de Arcor Center Arroyito. En estas Pascuas, Arcor te propone cacería de huevos y Pascuas felices. Bueno, ya en el último bloque, ya casi en el cierre, repasamos algo que tiene que ver con la cartelera de lo que va a ocurrir en el fin de semana en materia musical, también en materia cinematográfica. En materia musical, en Tandil, el Indio va a hacer historia. El rockero argentino Indio Solari decidió realizar cambios en su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, de cara al show de 12 de marzo en el Hipódromo de Tandil. Luego de 25 años de amistad, de trabajar juntos, el baterista Hernán Aramberri ya no estará más junto al Indio Solari y su lugar será ocupado por el ex Animal, Martín Carrizo. Desde hace 5 años casi un integrante de la banda. Será el primer show del Indio, más de un año. Su última presentación fue en Mendoza en el 2014. Les recordamos que habrá 1.400 agentes de seguridad, 405 efectivos de policía, 8 puestos sanitarios, 17 ambulancias. Se esperan entre 90 y 100 mil personas en el Hipódromo de Tandil para la presentación. La primera, imaginamos, de este 2016, pero es la presentación después de más de un año. Gran expectativa. Cantidades, estaba colapsada la ruta que llevaba a Tandil. Imaginamos obviamente la cantidad de fanáticos que van a ver y a disfrutar en la jornada de mañana en el Hipódromo de Tandil al Indio Solari. También se va a presentar, pero en este caso el domingo, y esto va a ser en el Mario Alberto Kempes, Iron Maiden presenta The Book of Souls. En el estadio van a estar invitados también Anthrax, The Raven Age y Pésame. Las ventas de entradas en Córdoba tienen un costo desde 630 pesos a 1.380 pesos las más caras, ¿no? Estas salieron a la venta el año pasado, el final del año pasado. Bueno, a la hora 18 se va a presentar Pésame, 19 Raven Age, 19.45 Anthrax y a la hora 21 del domingo Iron Maiden con Bruce Dickinson a la cabeza y como piloto también de su aeronave regresa a la Argentina para el próximo domingo 13 de marzo y luego visitará Buenos Aires el martes 15. La banda presenta oficialmente el nuevo disco que tiene edición nacional como disco doble. Una banda que fue fundada en 1975. Y en el aeropuerto Travela va a estar a las 3 de la tarde allí. Y esta es Leal, la primera parte del final de Divergente. Al igual que la mayoría de las sagas, se divide en dos para la despedida. ¿Estás nerviosa? No. Estoy aterrada. Eres divergente. Los divergentes amenazan el sistema. Va a matarme. No voy a dejar que eso pase. ¡Chris, ayúdame! ¡Mamá! Nadie más puede morir por mi culpa. Es hora de defendernos. Eres la clave, Tris. No te presiono. ¿Están listas? Es hora. No podemos ir allá. Debemos hacerlo. No hay vuelta atrás. Tris,
Es un placer conocerte por fin. Salvaste una ciudad. Ayúdame a salvar el mundo. Vidal Hogar. Nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, conocemos cómo va a estar el clima en la jornada de mañana sábado en la ciudad. Variable, una mínima de 15 y una máxima de 26. Luego de algo de sol se tornará nublado. Hay pronóstico de inestabilidad para Córdoba, ¿no? Para parte del norte de Córdoba. No nos va a afectar a nosotros, esperemos, ¿no? Variable para el día domingo también, una mínima de 14 y una máxima de 27. Despejado el cielo en la jornada del día lunes con una mínima de 15 grados y una máxima de 29. Bueno, a continuación, caprichos y espectáculos. Y a la hora 22 está de Truman Show, me parece, es director. ¿No? Bien. De Truman Show, ¿no? Le pregunté porque usted me dijo que venía Apocalipto. No, Apocalipto es mañana, director. Bueno, esta noche de Truman Show con Jim Carrey, el que no la vio, la tiene que ver porque es un peliculón. Y mañana, a la hora 22, la película de Mel Gibson, Apocalipto. ¿No la vio? Véala. Recontra recomendable. A la hora... Mañana, sábado por la noche, en la pantalla de Canal 3. Ya saben ustedes, el resumen de 7 días. El lunes estamos aquí en la primera edición a la hora 13 y a las 20 estaremos acompañándolos en el cierre informativo. Que tengan un gran fin de semana.